Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible y para conseguirlo tendrán que hacer los ajustes necesarios, evitar que los errores se repitan y salir con la victoria. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Aquí puede haber una oportunidad. La defensa lo ha tapado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Se viene el tiro de esquina al área. Esa pelota se estrella en el travesaño. ¡Este es buena! ¡Se pueden poner al frente! No puede controlar el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Muy buena acción defensiva. Cruz. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Muy buen anticipo. Se acerca y crea peligro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Bien abierto, marcando posición. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Van por afuera. Enorme pelota, se va directo al arco. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Gurkov. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Gran centro. Cabezazo y afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero poquito difícil para hacerlo de cabeza. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Estos muchachos andan regalones hoy. De cabeza el compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón cargado de peligro. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega. Con esto rompen el empate. Se viene. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Todo boca abierto, Mario. Han sido mejores y ahora consiguen premio, y eso que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba y creo que solamente ellos creían en sí mismos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aquí puede... está solo frente al arco. Va el disparo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia.
¡Qué lujo de gol, Marito! Es que sacó un pincel para definir. ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Y con esto el marcador está 2-0. Gurkov. Se acerca zona de ataque. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se arma y le pega. Muy bien, lo ha tapado. Ha tenido que salir el arquero de su posición para atajar esa. Ha tenido que jugársela porque si no... Cruz. Entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Ataque y recibe apoyo. Cruz. A volar esa pelota. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. El balón que queda suelto y lo pierden. Mala la entrega del balón. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Se acerca y crea peligro. Ese buen centro. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Corner que juega en corto. Atento con el pase, bueno. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha perdido la pelota. Termina la primera. De a poco los aficionados están regresando a sus asientos. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo acá en el Emirates Stadium. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra el jugador y quizá tenga una. Preciso el balón atrás. ¡Qué manera de arrebatarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Y el disparo que se va muy lejos. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Gurkov. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí va, habilitado para definir. Tienen ganas de remontada.
Marito, brillante definición para culminar con ese estupendo centro. Es como tenía que terminar la jugada después de un gran centro. Esa volea fue espectacular. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Se acerca zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Aquí puede haber una oportunidad. Corta bien esa pelota. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Le va a pegar. Desde el córner se viene el balón que puede terminar en empate. El córner lo juegan en corto. Ahí tiene compañía en esa jugada. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Solo queda el arquero. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Y por ahora el marcador 3-1. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Gurkov. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Baja la pelota de cabeza. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Cruz. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Esta es penal sin duda! Esa va a ser tarjeta roja. No me sorprende. Último hombre. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Falta bien señalada por el árbitro. Gurkov.